Bueno, vamos a comenzar el programa hoy con lo que le está dando la vuelta al mundo, y es que Tekachi y ese escándalo que protagonizó en República Dominicana cuando, según testigos, golpeó a dos productores que acababan de grabar con su pareja presunta, Yailin. Bueno, vamos con lo último. Anoche Tekachi fue arrestado y el caso ya está ante la justicia. Vámonos con Laura de la Nuez, que nos trae las imágenes y además conversó con la fiscal de la provincia donde se verá el caso. Así es, Tekachi ya está tras las rejas para responder por la denuncia en su contra. Y Yailin tiene su versión de los hechos. Un día después de haber sido emitida su orden de apresamiento, sacan esposado a Daniel Hernández, conocido por su nombre artístico como Tekachi, de este hotel en Samaná, a unas 3 horas de donde habría ocurrido el hecho. Según la procuradora fiscal a cargo, golpeó a dos productores que se encontraban en el estudio de grabación de Diamond La Mafia en la provincia de La Vega, quienes levantaron una denuncia en su contra. Rompieron ese lugar y le cayeron a golpes. Uno de los lesionados señala que fue con la cacha de una pistola. Anoche este era el ambiente que imperaba en La Vega para recibir al rapero estadounidense de origen mexicano, quien llegó rodeado de un aparatoso régimen de seguridad. Disney acaba de llegar al estudio donde yo, mi estudio, y agredió a todos mis productores porque yo estaba haciendo una canción con Yailin. El productor musical conocido como Diamond La Mafia, visiblemente desesperado, contó en un live lo sucedido y mencionó que Yailin estaba en el lugar y que también fue agredida. Mencionó que la agresión fue por celos. La fiscalía está haciendo los esfuerzos para un acercamiento con la joven. Nosotros nos pusimos en contacto con una persona que dijo ser su abogado y le recomendamos que nos la presentara a los fines de hacer las evaluaciones médicas correspondientes y evaluación psicológica. Algunos medios han llamado a la relación de Tekachi y Yailin como tóxica. Sin embargo, Yailin dijo que no está siendo víctima de violencia y que continúa su relación con Tekachi. Si las declaraciones que se han vertido en ese sentido, entonces ella podría estar en peligro de violencia de género e intrafamiliar y necesita la protección del Estado dominicano. Agregó a través de su cuenta de Instagram que está enfocada en su hija, su carrera, y aseguró que está cansada de que la gente invente cosas sobre ella. Me siento mal porque ella sabe que esos muchachos son muy inocentes de este caso, aparte también que yo estaba con ella de corazón apoyándola. Y también he tratado de cubrirla un poco. El productor Diamond La Mafia se ha defendido de quienes lo atacan y defiende también a sus empleados en todo este pleito. Y cuenta qué espera ahora que Tekachi está detenido. La Fiscalía de La Vega pedirá 3 meses de prisión preventiva, tiempo en el que terminan las investigaciones para comenzar el juicio, si procede. Diamond y su familia habrían sido amenazados por Tekachi, según nos comentó fuera de cámara, por lo que teme por sus vidas y además teme que no se haga justicia. Ha dicho abiertamente que cualquier cosa que les suceda es total responsabilidad del rapero. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Laura, por esta información tan completa. Bueno, Diamond La Mafia también dijo que cuando regrese a la República Dominicana, porque en este momento está en Estados Unidos, él deberá dar su testimonio de los hechos ya formalmente. El productor además comentó que por ahora su abogado es que está manejando todo esto. Claro, por su parte, la fiscal aseguró a nuestras cámaras que Tekachi podría enfrentar de 2 a 20 años de cárcel si es que llegaran a incluir los cargos de agresión con agravante, amenaza de muerte y asociación con malhechores. Continuamos con el tiroteo que se desató en una feria estatal en Texas, precisamente en Dallas, que dejó a 3 heridos y ocurrió el sábado en la noche. Imagínese usted, la gente salió corriendo al escuchar los balazos y la policía evacuó el lugar. Más tarde logró arrestar al presunto pistolero que le había disparado a un hombre y a otras 2 personas más que se encontraban cerca. El arrestado de 22 años enfrenta cargos de asalto agravado con un arma y se espera que todas las víctimas sobrevivan a esta tragedia. Están investigando como crimen de odio el ataque a un profesor que se identifica como miembro de la comunidad LGBTQ+, en la Universidad Estatal de Arizona. 2 miembros de un grupo derechista lo grababan y hostigaban. Y cuando el maestro intentó detenerlos, uno de ellos lo empujó y lo tiró al piso. Aquí tienen las imágenes. Este profesor terminó con varias heridas y dijo sentirse violado por el acoso y la violencia hacia la comunidad LGBTQ+. La universidad rechazó lo ocurrido y dijo que revisa los protocolos de seguridad en su campus.
Y también dieron a conocer el arresto de un sospechoso de robo en California que saltó por una ventana en su intento de escape. Vean nada más estas imágenes y cómo el sujeto quedó prácticamente tirado en el piso boca abajo y a punto de los oficiales que le apuntaron con un objeto y estos le dispararon. Bueno, pues cuando lo esposaron, se dieron cuenta de que era un martillo lo que tenía en mano y no un arma de fuego. El sospechoso y tres cómplices habían entrado al apartamento de una mujer a la que amordazaron y le robaron las llaves de su carro. Los cuatro involucrados ya están detenidos. Y de este caos nos vamos a la tranquilidad, porque así es que se siente una familia hispana en Los Ángeles tras el resultado de la demanda que hicieron a la ciudad y a la policía por la muerte de su padre en el 2019. Luego de ver los videos del violento arresto, el jurado falló de forma unánime a favor de la familia, que ahora recibirá una compensación de 13.5 millones de dólares. Jorge Miramontes nos tiene el recuento de todo lo que ha transcurrido en estas últimas horas y en este caso, Jorge, nos acompañas en vivo. Jessica, te informo que los abogados mostraron todas las imágenes en crudo, incluso varias de ellas nuevas, sobre la interacción de la policía con ese padre de familia que murió luego de la detención. Los litigantes hicieron hincapié de que esas imágenes fueron clave para lograr un fallo a favor de los familiares del occiso en la demanda federal. Yo no puedo mirar esos videos. Nicole Juárez Zelaya, de 20 años, no ha sido capaz de ver estas imágenes que muestran los últimos minutos de vida de su padre. Él permaneció inconsciente después del incidente y murió en un hospital local 5 días después. Lo acostaron y se pusieron 2 oficiales encima de su espalda por más de 4 minutos. Según los abogados de Nicole, los agentes de la policía restringieron la respiración de su padre, Jacobo Cedillo, de 50 años, mientras lo mantenían en el suelo. En ningún momento atacó a los oficiales, nunca les gritó. Ellos fueron culpables de matar a él sin justificación y eso es lo que encontramos con el jurado. Lo que pasó con mi papá fue un gran injusticia. Y lo que hicieron los oficiales no es aceptable para nadie. El incidente ocurrió el pasado 8 de abril de 2019, llevando a Nicole y su familia a demandar a la policía por esta muerte. Esta mañana sus abogados anunciaron que tras un veredicto unánime, el jurado otorgó una indemnización de 13.5 millones de dólares a los dolientes. Hubo mucha vida y dinero no compara a la vida que tiene una persona. Dinero es nada. Por su parte, la policía de Los Ángeles no se ha declarado aún sobre ese veredicto, pero el jefe de la policía en marzo de 2020 presentó el reporte a la comisión policial, donde dictaminaron que los policías actuaron de manera razonable. Sí, pensando en lo que sabemos hoy, que si hubieran cambiado algo del pasado del incidente y nos dijeron con el jurado que no cambiarían nada de lo que hicieron ese día. El reporte del médico forense estableció una relación entre el nivel de asfixia que sufrió Cedillo durante el arresto y la razón por la cual nunca volvió en sí. Viendo las imágenes, Jorge, de los agentes, de los oficiales envueltos en el caso, ¿qué se sabe de ellos? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, Lourdes, te cuento que todos los agentes continúan trabajando para el Departamento de Policía angelino, aclararon los abogados de Nicole. Pues si bien fueron encontrados responsables por el jurado de provocar la muerte del señor Cedillo, también se aclaró que no fueron encontrados culpables de violar el reglamento de la policía. Este reporte en vivo desde Los Ángeles, California, Jorge Miramontes, Lourdes, Jessica, voy con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Jorge, por esta información en vivo y precisamente hablando del reglamento que tiene que seguir la policía, los abogados de la joven, pues hicieron un llamado precisamente a esta institución para que revise y cambie sus tácticas para proteger así la vida de los residentes de Los Ángeles. Y con esto nos vamos a México, donde se armó la grande en las afueras de una taquería en la capital mexicana. Varios meseros acribillaron a golpes a unos clientes, incluyendo a una mujer, que supuestamente se había negado a pagar la cuenta porque les estaban cobrando de más. Durante esta trifulca se escuchaba a varias personas gritar que se detuvieran, pero los trabajadores seguían lanzando puños a diestra y siniestra. La policía llegó al lugar, pero no se realizó ningún arresto.
Estos son los gritos de un hombre que estaba siendo detenido por patrulleros también en México. Los uniformados forcejearon con el joven que supuestamente iba manejando, dicen que pasadito de copas. Él pidió a los agentes que le devolvieran el reloj que, según dijo, le habían quitado a cambio de dejarlo ir. Y como se puede apreciar en el video, finalmente se lo devolvieron. El ayuntamiento dijo que el chofer dio positivo a la prueba de alcohol y que los uniformados fueron agredidos por uno de sus acompañantes, quien también fue detenido. Hay conmoción por el brutal asesinato de un niño de 6 años que, según las autoridades de Chicago, fue apuñalado al igual que su madre por ser musulmanes. El acusado es el hombre que les estaba rentando la vivienda. No, y que ahora ya está enfrentando cargos de asesinato en primer grado y cometer un crimen de odio. Mejor vámonos con Diego Arias, que está en vivo con esta denuncia de musulmanes que están asegurando que en este momento están siendo víctimas de islamofobia. Todo esto en medio de la guerra entre Israel y jamás. Buenas tardes, Diego. Te escuchamos con los detalles de lo que está pasando a nivel nacional. Muy buenas tardes, Lourdes, Jesse. Pues les cuento que el padre del menor ha dicho que ellos tenían una relación cordial con el acusado y que llevaban unos 2 años viviendo en el primer piso de la casa de este hombre. Sin embargo, según las autoridades, todo esto cambió el sábado, cuando, según la policía, este sujeto tocó la puerta de la familia con un cuchillo de cocina de 12 pulgadas. Este es el rostro de un niño inocente, nacido en Estados Unidos, ajeno al conflicto entre Israel y Hamas, pero quien, según la policía, pagó con su vida en un ataque, dicen las autoridades, motivado por el odio en contra de los musulmanes. Wadia Al-Fayumi, dicen las autoridades, fue apuñalado 26 veces en su casa en Illinois el pasado sábado. Su madre, Hanan Shanin, también fue cuchillada más de una docena de veces, pero se espera que sobreviva. Según los investigadores, Joseph Zuba, de 71 años, atacó a sus inquilinos por ser musulmanes y por el conflicto entre Hamas e Israel. I still didn't believe my son is gone. El padre del niño dice que aún no puede creer que su hijo ya no esté. Mientras la familia del pequeño, amante del fútbol y el baloncesto, quien acababa de celebrar su cumpleaños hace un par de semanas, le daba el último adiós, Zuba comparecía en corte. Hatred that is being advanced, that is being promoted. Afuera del funeral del menor, este líder musulmán culpó al presidente Biden y a los medios de comunicación por, según él, difundir información falsa que, asegura, genera odio en contra de los musulmanes. En Michigan y Nueva Jersey, varias organizaciones denunciaron que hay un clima de odio en contra de los musulmanes. En Nueva York, la policía busca a este sujeto por presuntamente atacar y agredir a un joven que llevaba puesto un turbante en un autobús público. People are being targeted for being Palestinian. Esta activista dice que los palestinos estadounidenses y quienes los defienden se han convertido en blanco de amenazas. La Liga Antidifamación asegura que el número de incidentes antisemitas ha aumentado un 300% en esta semana comparado con la misma semana en 2022. Esto mientras el director del FBI advierte que Hamas y otros grupos podrían explotar el conflicto en Medio Oriente para planear ataques terroristas en Estados Unidos. Este fin de semana, decenas de miles de personas en ciudades de costa a costa salieron a las calles a expresar su solidaridad con las víctimas del ataque en Israel. Los que apoyan al pueblo palestino también salieron a las calles para pedir un cese a la violencia y que los más inocentes dejen de sufrir. Eso es lo que da todavía más terror, que sufren los inocentes como este angelito, Diego, que obviamente ya muchos líderes han reaccionado al ataque de este pequeño inocente, incluyendo el presidente Biden. ¿Qué fue lo que dijo? Jesse, pues el presidente Biden emitió un comunicado condenando el hecho y catalogándolo como algo enfermizo. Él le pidió a todos los estadounidenses rechazar la islamofobia, el odio y todas las formas de intolerancia.
chicas, regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Diego. Y efectivamente tiene que ser enfermizo acuchillar tantas veces a un menor indefenso. Pero bueno, así como continuamos viendo todo lo que está pasando del otro lado del mundo, porque crece la preocupación por los rehenes internacionales en manos del grupo terrorista Hamas en Gaza. Fíjese, la canciller mexicana informó que los dos mexicanos secuestrados por Hamas responden a los nombres de Iliana Gritzewski y Orión Hernández, y que la cancillería está realizando un gran esfuerzo para lograr su liberación. Iliana se encontraba con su novio y perrito, que también están desaparecidos. Y Orión, como le habíamos comentado aquí, es el novio de la joven alemana israelí Shani Loke, retenida por los líderes extremistas. Falleció la icónica actriz y comediante Susan Somers a los 76 años. Su publicista fue quien informó que la estrella de programas como Three's Company y Step by Step batalló el cáncer de seno durante 23 años. Y al momento de su muerte estaba rodeada de su familia inmediata, su esposo y su hijo, que se habían reunido en su casa de Palm Springs, California, para celebrar lo que hoy hubiera sido su cumpleaños número 77. Que descanse en paz la eterna Chrissy Snow. Bueno, y hablando de gente guapa, yo amigos, estoy mala. Estamos felices y queremos felicitar a nuestra queridísima Andrea Mesa porque se acaba de comprometer en matrimonio con su novio, Ryan Proctor. Él, mire nada más, se arrodilló frente a ella en el Parque Bryant en Nueva York. Le pidió la mano, ay Dios mío, y Andrea está que casi se moría de la emoción. Él obviamente le entregó un espectacular anillo de diamante digno de la mujer más bella del universo. No, yo estoy, señores, perdónenme, pero es que yo la quiero tanto, estoy tan feliz. Mire, Ryan mandó a diseñar la sortija con Mowar, que es la misma joyería libanesa que diseñó la corona de Miss Universo, o sea, todo va a pegar, ¿eh? Y por supuesto que Andrea, obvio, le dijo que sí. Así que muchas felicidades a ellos, ella sabe cómo la adoro, la quiero muchísimo y me uno a esta felicidad. Pero fíjese que mañana, cuando usted se levante, usted va a sintonizar Hoy Día, porque ahí es que ella va a revelar todos esos detalles y lo que queremos saber, ese momento tan especial. Ay, sí, yo estoy tan contenta. Todos estamos súper contentos aquí en Telemundo. La hemos visto crecer profesionalmente. Es una chica divina y Ryan también es un gran hombre, así que hacen una pareja perfecta. Felicidades a los dos. Ay, y hay boda. Hay boda. La actriz Mariagna Pratt asegura que volvió a caminar normalmente gracias a la medicina alternativa. Ella sufrió un accidente en caballo cuando era muy joven y tras su cirugía número 16 casi termina cuadripléjica. Magaly Ayala nos tiene su testimonio. Esta es la primera lección del Qigong, la postura. Mueve sus manos lentamente, conectando mente, cuerpo y espíritu. Hace un año, dice, estaba casi inerte. Me dijeron, en 2 años estás muerta. Dije, pues sí, me deprimí. No me podía mover. El viacrucis de Mariagna Prats comenzó cuando tenía 25 años, mientras montaba a caballo. Fue un golpe que me di en el filo de la silla y se rompió el coxis, se hizo pedazos, el sacro, la cadera, la cuarta y la quinta lumbar. Entonces, sí fue así como un solo golpe, pero una fractura brutal, ¿no? Después de eso tuvo que someterse a 16 intervenciones quirúrgicas, varias exitosas, tanto que pudo forjar por 3 décadas una prolífica carrera como actriz estelar de la televisión en México, al mismo tiempo que desarrolló su gusto por la pintura. Todo esto gracias a un neuroestimulador que, asegura, le implantaron en Estados Unidos. Lo que hace esa máquina electromagnética, manda, tiene unos cables que van a la columna vertebral, dentro de la columna vertebral, a la médula espinal, por donde pasan estos nervios que están dañados, que son los que transmiten el dolor, y por medio de electricidad bloquean la señal del dolor. A los 20 años dejó de funcionar. Por esa razón decidió probar hace 5 años un innovador tratamiento, una bomba de morfina que, afirma, le colocaron en México. Y el medicamento como que me estaba tumbando más. Entonces dije, no, esto no es lo que yo quiero. Dejaron de infiltrarme el medicamento. No tengo adicción a la morfina. Estaba yo completamente paralizada, cuadraplégica. Entonces, cuando el cuerpo dice que algo es verdadero,
Fue así que su hija Cristian de Anda, quien expresa es terapeuta en biomagnetismo, estudió el caso de su mamá y decidió ayudarla con técnicas como el Qigong y la terapia con imanes. Entonces lo que haces es crear un campo electromagnético. Desinflama tejidos fuerte y las emociones, que son energías, también las mueve, las suelta. Los aparatos siguen en su cuerpo, como se ve en esta foto. Refiere sin ninguna utilidad. Sostiene que después de 3 años de no caminar, ahora está en franca recuperación. Lo que pasó fue un accidente. Así que nos presentó a sus hermosos caballos y junto a ella recorrimos su hacienda por su propio pie. Qué gusto, que Dios me la bendiga. Muchas gracias. En México, Magalia Ayala, Telemundo. Qué bueno verla así, que volvió a caminar de esta manera tan mágica. La terapeuta también decía que suprimir el azúcar fue una clave muy importante para que el sistema inmune de la actriz obviamente mejorara. Claro que sí. Nosotros queremos recordarles, como siempre, que antes de realizar cualquier cambio en su dieta o en su estilo de vida, hay que consultar con su médico de cabecera. Pero quiero continuar hablando de grandes de México, que yo quiero muchísimo, del presente y del futuro. Mire, prepárense, que por ahí viene la nueva generación de Rebelde, de RBD. Rebeldito. Mire, y lo vimos en pleno show de RBD en San Diego, California. Comenzamos con Manuel, el adorable hijito de Anaí, que fue invitado especial de ella, y ahí pues lo vi ensayando antes de cantar y bailar la última canción. Y no se queda atrás la hijita de Dulce María, María Paula. Miren qué monada. Pronto vamos a ver a la de mi querida Maite. Pero... ay, están tan chulos. Dios bendiga. También quiero saber lo que piensan acerca de esta historia, porque han decomisado 2 supuestas momias extraterrestres de Nazca en Perú que iban a ser enviadas a México. Las piezas, muy similares a las mostradas por Jaime Maussan, estaban camuflajeadas con vestidos de colores, como si se trataran de muñecas compradas en un mercado como souvenir, ¿no? Los funcionarios del aeropuerto notaron algo muy extraño en las imágenes de los rayos X. Se las incautaron a quienes las estaban portando, ya que incluso podrían tratarse de piezas prehispánicas, patrimonio precisamente de ese país. Sí, estaban cubiertas con una ropa de plástico y también con algunos encajes. Se visualizaba restos presuntamente arqueológicos, restos humanos, que habrían estado alterados con algunos metales al interior. El delito sería la extracción de bienes culturales. La sanción puede ser entre 6 a 8 años de pena privativa. Las autoridades también informaron que iniciaron ya una investigación para determinar si las figuras realmente son patrimonio cultural del Perú y dónde fue que las encontraron. Óigame, y ahora que estamos acercándonos a Halloween, si usted está buscando un pastel perfecto, aquí tenemos una selección. Son cortesía de una enfermera y repostera que hornea bizcochos de terror literal en forma de partes y órganos humanos que son hiperrealistas y anatómicamente correctos. Ay, yo no sé si se me antoja mucho esto, pero una de sus creaciones más horribles es esta, la de un corazón que late y chorrea almíbar de frambuesa. Ay, bueno, aunque algunos dicen que su creadora está enferma de la mente, ella asegura que a través de la repostería, pues el humor también es que procesa todos los sentimientos que está experimentando mientras trabaja en el quirófano. Es como su manera de desestresarse. Lo que sí es que dicen que están muy sabrosos. Yo paso. La comunidad maya en Guatemala le dio la bienvenida al eclipse con una ceremonia tal como lo hacían sus ancestros. Ve aquí cómo ellos se encendieron una fogata y realizaron cánticos usando bebidas y tabaco. Recordemos que para los mayas los eclipses representaban momentos de cambios donde prevalecía el miedo. Y estos rituales ayudan a disipar esas emociones. Estas ceremonias se hicieron en medio de los bloqueos que llevan a cabo desde hace más de 15 días para que renuncien funcionarios del gobierno. Y en Ciudad Universitaria, México, también disfrutaron del eclipse solar anular. Estamos hablando de unas 6,000 personas que llevaron mantas y tiendas de campaña para compartir meriendas mientras veían juntas este espectáculo de la naturaleza. Todos se colocaron esos lentes especiales o incluso que algunos de ellos hicieron, que también fueron distribuidos gratuitamente para poder experimentar entre aplausos este mordisco de la luna al sol. Así es como le decían los mexicas a este tipo de eclipses.
Y para el punto final, nos vamos al pueblo mágico del estado de Hidalgo, también en México, donde rompieron el récord con el paste más grande del mundo. Por si no lo saben, el paste es un tipo de empanada que llegó con los mineros ingleses e incluye papa con carne, pasta y yemas de huevo. Ay, ya me dio hambre, ¿eh? Porque este paste que fue elaborado en Real del Monte fue enorme. O sea, nos alcanza para todos, señores, no se preocupen. Midió unos 13 pies de largo y pesó más de 551 libras. La mejor parte fue cuando lo repartieron entre los presentes del Festival del Paste, más de 1,500 pedacitos de puritito sabor.